presentar el profesor Andrea Franchoni. Andrea Franchoni es profesor de la Universidad de Siena de Relaciones Internacionales. Su tema de investigación, sus líneas de investigaciones son acerca del Pacífico y más bien de China. Él también se ocupa de estudios de área de África. Es doctorado en Historia por la Universidad de Pavía. Su investigación y didáctica, así decimos, están en hechos en Historia Internacional. Entre sus publicaciones vemos Medicina y Diplomacia, Etiopía, 1882-1897, Il Banchetto Cinese, la China e l'Occidente, 1902-1906. Se lo dico, lo stipo italiano. Pero bueno. Mejor que en inglés. Hoy va a presentar The Pacific War in a Silver Grain, the Imperial Maritime Customs Service, the Eagle Coin and China-Mexico Connection in the 19th century, notes on currency imperialism and good governance. Por favor. Yo voy a hablar en inglés porque para mí es mejor para usted también. Well, I know that my intervention is eccentric in the context of this seminar, but I hope it will deserve your attention. After all, you can take it at least as a gift of this man, Masolinus, to conclude this very fruitful meeting. Well, in May 1928, the Communist Party produced the first coin of the socialist revolution in China. It was a pretty exact replica of the famous Mexican silver peso, or Mexican silver dollar, or eagle coin, which had been a common medium of exchange for foreign trade in southern and eastern China since the 1830s. I have Mexican peso, you can circulate, watch it. Well, this coin passes through the history of Chinese modernity and is a significant, although not yet fully explored part of China's encounter with the West. China was already becoming an important factor in the world economy in the late 16th century, when silver exports from the New World led not only to a price revolution in Europe, but also to an unprecedented development of trade activities in the South China Sea, because a significant share of the American silver ended up in China, where it fueled economic expansion. Stories are best started at the beginning, and this story began in 1565, when Andres de Urdaneta succeeded in sailing east from Asia back across the Pacific Ocean to the Americas. His voyage was the first of its kind and paved the way for a new trading route, the so-called Ruta de la Plata, which transformed the structure of global commerce. I don't need to sum up what happened next, the Manila Galleons and the working of the eastward maritime Silk Road. However, it is worth noting that this connection along the route Canton, Manila, Acapulco, and vice versa, contributed to the shaping of the emerging Pacific world, not to mention that it opened up a new phase in the long history of globalization, trans-regional encounters, networks, and exchanges. In fact, for the first time in the world's history, trade routes spanned four continents,
So we can say that New Spain and China played a pivotal role at this stage of global integration when silver was at the center of an early monetization and integration of world's coins. Two centuries later, in his An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Adam Smith underlined as follows the importance of the Acapulco ships which sailed to Manila. Let me quote a few lines. The silver on the new continent seems to be one of the principal commodities by which the commerce between the two extremities of the old one, that is, of the old world, is carried on. And it is by means of it, in a great measure, that those distant parts of the world are connected with one another. But why was silver so important to China? During the early Ming Dynasty, that is, at the beginning of the 15th century, silver began to be used as a sort of currency in the southern province of Guangdong, while in the lower Yangtze region, that is up in the north, it became legal tender for payment of taxes. At that time, silver was not minted into coins, but circulated as ingots, known as yuan pao or salsi, which nominally weighed a yuan, that is 36 grams, although weight and purity varied sometimes considerably from region to region. The yuan was often referred to by foreign merchants by the Malay term tai. In the mid-Ming, some areas of the empire were gradually shifting to a silver-based economy, and the problem was that China was not able to mine the amount of silver needed to satisfy the growing demand for ingots. Following the Spanish conquest of the Philippines and the establishment of the Manila-Gallion trade route in the 1570s, the Chinese demand for silver began to be partially met by imports from the Americas. And as William Atwell puts it, I'm quoting, Chinese mines may have never produced as much silver as one Spanish galleon often carried across the Pacific from Acapulco to Manila during the late 16th and early 17th centuries. Silver gave Spain a commodity to penetrate rich markets in the Far East, particularly in China. The Manila merchants would exchange silver for manufactured goods, basically silver and porcelain, which reached Western markets via the Spanish-run eastward maritime Silk Road, thus jeopardizing the Portuguese and later Dutch and British stronghold on trade with on trading in the Far East. Besides, Spain took advantage of a major shift in the fiscal policy of the Chinese Empire. In 1581, that is at the end of the 16th century, a prominent government official and reformer, Zhang Zhuzheng, who served as chief advisor to the Wanli Emperor, started to implement the so-called single-whip tax reform, which had already been tested in Fujian and Zhejiang provinces. The key feature of this complex empire-wide set of fiscal policies, which culminated in the late Kangxi reign, that is at the beginning of the 18th century, was the assessment and collection of all previous tax obligations in silver. Until these reforms, payments could be made in various commodities like grain and cotton or labor, and mixed payments were the norm. This system was gradually replaced over 1.5 centuries, consolidating labor taxes into universal payment of white metal. In doing so, the state became an active proponent of silver-based economy and irrevocably tied China to world market. But the rationalization of the fiscal system and the monetization of taxes, that is,
modernizing state finance resulted in further dependence on silver imports. However, not only Spain, Spanish America provided China with the silver it needed. Selling silver to the Middle Kingdom was a big business, which involved all European trade powers, Portugal, the Dutch United Provinces, England, and Japan too. At this stage, silver was not yet an actual currency, and the Chinese monetary system was very fragmented. Unminted silver was used for trade and tax remittances, and as a store of value. But at a lower level, local markets continued to make use of bronze coins for daily transactions. This happened despite the Qing efforts. The Qing dynasty is the last imperial dynasty in China, which ruled from the end of the 17th century to the beginning of the 20th century. And this happened despite the Qing efforts to create an integrated system of currency during the 18th century. Since silver was uncoined, the value of the medium of exchange, yuan or taela, was identical to its actual weight in silver. However, Chinese silver ingots were not always uniform in weight and sometimes in fineness as well, because they were a matter of private coinage with minimum involvement on the part of the imperial or provincial governments. This system was not without complications, and many contemporaries noted that the high transaction costs that it caused to the Chinese economy. For 200 years, silver had traveled in very limited form, and even though silver, foreign silver coins had been introduced into China since the mid-17th century, they were usually smelted and refined into ingots that would be accepted as payment for taxes. But in the final decades of the 18th century, the bulk of silver imports was in the form of foreign silver coins. Coins reduced the high transaction costs due to the different weight and fineness of silver ingots, and reduced the risks of counterfeiting. They largely replaced the traditional silver ingots in commercial transactions because they were lighter, easier to use, and more standardized. It is worth noting that according to the Qing authorities, silver coins were commodities and thus should be subject to customs duties. In fact, they were introduced and circulated as bullion, not as currency. But from then on, coins started to be counted instead of weighed. Genuine coins were usually chopped by money changers to assess and indicate purity. Among Western coins, most popular, probably until the late 1840s, were the famous Carolus pieces of eight, named after Charles III and Charles IV of Spain, or Spanish peso, or Spanish dollars. However, after the implosion of the Spanish American Empire and Mexican independence, imports of Mexican silver coins rapidly surged. As Richard von Glenn puts it, the superiority of a uniform coin of both uncoined silver and bronze coin quickly ensconced the Mexican dollar as the de facto monetary standard of the commercial world of South China. In the 1830s, it widely circulated in the port south of Shanghai. By the 1850s, it was a standard medium of exchange for foreign trade all over Southeast Asia. For example, it is spread in Malaya, where, in spite of the earlier political link with British India, under whose government the Strait settlement and Penang fell until 1867, this settlement and the whole Malayan Peninsula mainly used the Mexican silver dollar then, instead of the Indian silver rupee. And this reflected, undoubtedly, close trade links with China. The Mexican dollar was highly prized,
highly prized for its purity and for its exact weight. We have to bear in mind that the Mexico City Mint produced rough coins destined for Europe until the 1730s. During the reign of Philip V, Spain shifted most of its finished coin production to Mexico, which became the principal source of the world's circulating coin during the 18th and early 19th centuries. By that time, the Mexico City Mint was considered one of the most advanced. Its presses with the screw technology produced well-centered coins with clear images. Besides, when Mexico issued its new currency in 1824, continued to adopt the late colonial standard of size, weight, and purity, that is 902.7 thousandths of pure silver, which made the Republican peso a reliable successor to the Spanish peso. Chinese merchants who were familiar with the Spanish dollar gradually turned to its Mexican descendant, you can say, when the shortage in the supply of the old Spanish silver coins became apparent. The basic Republican coin pictured the national emblem on the obverse, an eagle with outstretched wings holding a snake in its beak and standing on a cactus, and the Phrygian cap, level libertad, surrounded by sunburst on the reverse. In China, it soon became widely known as the eagle coin or Ingyuan. We can say that such developments were the legacy of the Manila system. Even now, after the collapse of the Spanish American Empire, Mexican coins made their way to China following different paths than before. The silver route had been displaced. Most silver was now bought in London as bullion or in the form of dollars, and then moved to East Asia, where not only Western trading companies but also local traders used silver for both intra-Asian and long-distance exchanges. Mexican exports reached their final destination through the United States, mostly through the United States. That is, thanks to North American intermediaries who entered late in this trade but rapidly progressed to become China's main providers of silver. A few decades later, in the 1870s, with the establishment of regular connections across the Pacific from San Francisco, Mexican exports could take advantage of more direct access to their market. It is at this point that the Asian adventure of the Republican peso mingles with the history of imperialism, and of British imperialism in particular, in the Far East. And the question is exactly when and how the eagle coin acquired the status of the international currency for trade in China. Samuel Wells Williams, a renowned sinologist from the United States, who edited the fourth edition of the Fundamental Chinese Commercial Guide in 1856, recorded that the turning point probably was the year 1853, when a series of concerted actions by Westerners opened up China to the steady introduction of Mexican dollars. I'm quoting a few lines. The silver bullion imported into China now consists chiefly of Mexican dollars, the Spanish having altogether ceased, and the coins of England and India coming from very small markets. In 1853, after many previous ineffectual efforts, an arrangement was made among foreigners in Canton, and at the instance of the foreign consuls was enforced upon the Chinese by their own authorities, by which all silver coins were to be received at their real intrinsic value in payment of duties at the customs house. Since 1853, there have been very large importations of silver specie or bullion, chiefly of Mexican dollars. Transactions at Canton are now generally conducted by means of Mexican dollars.
and William Wellsville's edict. At Hong Kong, the currency is composed of an incongruous mixture of English, Indian, Spanish, and other coins, which require all to be reduced to their value in exchange with Mexican dollar, the practical standard. My point is that while the Mexican dollar has circulated for trade purposes since the 1830s, it gained the reputation of an actual currency comparable to the former Spanish dollar. When the Qing officials in Canton stated that silver coins were a legitimate means for collecting customs duties, thus driving up the local demand for eagle coins, which were already well established in the trading community and highly appreciated for their standard of purity. Not accidentally, in January 1857, the foreign banks in Shanghai, which were obviously tied to Western commercial interests, switched silver dollar accounts from Spanish dollar to Mexican dollar tenors. We can say that the adoption of a practical standard was a matter of good governance in foreign trade. According to the British government, the monetary chaos had been a major obstacle to the expansion of foreign commercial interests in China, and following the Tianjin Treaty in 1858, the Foreign Office urged that the monetary unit of the Chinese customs tax levied on British subjects should be the Mexican dollar. But I have another point to make. The above mentioned agreements and decisions made it clear that the popularity of the Mexican dollar in the Far East in the mid-19th century is not separate from the events that shaped Sino-Western intercourse in the age of imperialism. I don't need to recapitulate a well-documented history, except for that open China was not just a matter of wars and treaties, unequal treaties. It was basically a matter of new trade regulations. The Opium War was a commercial war, and the most important treaty rights ceded to foreign interests in China, fixed tariffs, extraterritoriality, concessions and settlements, leased territories, non-reciprocal, most favored nation clause, were intended to expand trade opportunities. The cornerstone of Western imperialism in China probably was the Imperial Maritime Customs Service, a veritable imperial institution that since its inception in 1854 was central to the so-called treaty system. It developed over the years into the most important source of revenue for the Chinese government, the main security for China's foreign and domestic obligations, and an effective means of facilitating trade. There is no room here to discuss the peculiarities of this Western-styled, British-dominated institution, which was supposed to guide the Chinese into a modern fiscal system and an ideal of public service. Coming back to my point, what matters here is that the Customs Service made a seminal contribution to the rationalization of Chinese fiscal system when, in 1857, adopted the Haiguan Tile, that is, the customs tile, a new money of account in which customs duties should be assessed at all trade. Since then, customs duties started to be possessed in Haiguan tiles, but actually paid in silver coins, silver dollars by weight. In connection with this decision, a few months later, in February 1858, the Chinese government stated that the Mexican dollars should be accepted in payment of customs duties all over the empire. This was a major shift and finally closed the era of the Mexican dollar to begin. To conclude, I'm going to trace the trajectory of the Republican peso in China and the Far East mostly based on evidence collected browsing the North China Herald, the most authoritative foreign weekly newspaper published in Shanghai, which regularly reported news of interest to the international trade and financial community.
The North China Herald provides good evidence that the 1850s were crucial to the establishment of the Mexican dollar as the dominant currency of southern and eastern China. In 1855, its adoption as a legal means to pay customs duties in Canton was considered a good omen. The right way to settle the intricacies of the Chinese fiscal system. The general expectation was that the Mexican dollar could work its way into the interior, because it was the only medium of payment satisfactory. In the 1870s, it circulated as regular currency in Shanghai and was so deeply embedded in the working of the customs system that it was sometimes referred to as the Haiguan dollar, that is, the customs dollar. Later that decade, an early attempt to replace it failed when the US tried to introduce a trade dollar on the same footing as the Mexican. The North China Herald labeled it the Countess of the Dollars, but the Chinese entirely rejected the American trade dollars because they were familiar with the eagle coin at its peak. Then it was Japan's turn to call for the silver yen to circulate at par with the Mexican dollar, and the attempt proved ineffective once again. However, starting from the 1880s, the question periodically rose due to the uncertain supply of the currency, which affected the activities of Chinese exchange dealers in the first place. This happened not only in China, but for example in the Philippines as well, where under pressure of the Manila Chamber of Commerce, representing foreign net interests, imports of Mexican dollars were limited in 1887. 2 years later, things were about to change as Chinese authorities finally decided to establish the first provincial silver mint in Canton. Zhang Jidong, one of the leading officials and reformers of the late Qing period, submitted a memorial to that effect, which is worth quoting at some length insofar as it is consistent with my point here. The province of Guangdong is the mark of China's trade with Europe, and the foreign dollar, that is, the Mexican dollar, is the circulating medium not only there, but in Guangxi, Fujian, Formosa, Shandong, Xili, several of the interior provinces, and the northeastern frontier. Wherever there is an open port, the Mexican dollar is taken as the common currency. In this way, the advantages to our government of having a national currency of our own are lost, while they are being reaped by other countries. The principles governing the coinage of cash and of silver are the same, that is, they should both be made at our means and by our own methods in order that we may maintain our national standing. In the province of Guangdong, the system of our own coinage is especially necessary, as the currency there consists principally of old and mutilated dollars and broken pieces of silver, the use of which is a source of much loss to all concerned. He suggested that the coin thus issued the silver yuan, even known as the dragon dollar, should be receivable in all payments of public dues. By the end of 1898, there were 10 provincial mints operating in China, and even if these provincial dollars never quite succeeded in replacing the silver peso, probably they affected its circulation in local markets. On the other hand, owing to the shortage of Mexican dollars, in 1895, the British colonial administration introduced a Hong Kong dollar, equal in size and weight to the former, to the Mexican dollar. At the beginning, the coinage of this new dollar was intermittent, depending on the market price of the Mexican, but as difficulties in obtaining an adequate supply of silver peso persisted,
British dollar was issued on a regular basis. By that time, that is, by the end of the 19th century, Mexican dollars were rapidly disappearing from the market in China and elsewhere in South Asia. At the onset of the new century, a contemporary wrote, "We of today are witnessing the rapid extinction of a coin which for a very considerable period was more widely used than any other known to history. That coin was the Mexican silver dollar, the Republican peso, of course, which had been the currency of trade and to some extent the currency of imperialism in China for at least 40 years. That's why it sounds a little ironic that a nickel coin surfaced in early Republican China as the very first currency issued by the Communist Party." Muchas gracias por esta excelente charla que nos hace ver Nueva España y México siguen siendo, México siguió siendo, después de Nueva España, principal productor de plata, pero no nada más eso, sino pues el principal apoyador de una moneda corriente. Bueno, algunos todavía alcanzamos a ver monedas de plata. La plata que duraba para mucho, en Navidad una moneda de 5 pesos. Pues, quiero agradecer a todos los participantes, comenzar por nuestros amigos y colegas de la Universidad de Siena y por todos y cada uno de los que estamos aquí, por haber hecho posible esto. Y, como ustedes ven en el programa, se anuncia pues, un recuento de libros del Seminario Formación Política de México. Pues no se trata de una presentación formal, sino simplemente de una constancia que nos es muy grata a todos, lo que se ha venido construyendo a lo largo de estos años en el seminario, gracias al esfuerzo de todos y cada uno, yo diría casi todas y cada una, porque el problema del género femenino es clarísimo, evidente, lo cual es muy bueno. Entonces, pues recordar, me han pedido que lo haga yo, me gustaría mejor que, como están aquí las autoras, cada una nos diga. Pues nos dé una breve idea de su libro. Entonces, aquí están en un orden, pues en ese orden vamos a seguirlo, entonces comenzamos con Clara Cercoloni, pero sí quisiera decir antes de darle la palabra, que como secuencia y una descendiente, así como u descendientes del peso mexicano. Es que hay un descendiente italiano, un libro de Cercoloni, que dice gobernatore, una institución, construcciones, Nueva España, Sicilia, Nápoles, Milano, en el siglo XVI. Es una edición de Armando Siciliano de 2015, ¿verdad? Entonces, hay un vástago italiano. Gracias, gracias a todos. Los participantes de nuestro seminario, ya todos prácticamente, han visto crecer esta monografía, este trabajo de tesis que trata sobre documentos, sobre las fuentes primarias del Archivo General de la Nación. La idea claramente no fue mía, sino que fue del doctor, pero en un inicio, en el año 2002, empezó a proponer esta idea y ya la fuimos desarrollando y si daba para hacer algo. Entonces son 15.000 documentos
que han sido recopilados. A lo largo de los primeros 2 años nos vino la idea de ponerlo en mapas, gracias a un trabajo que estaba haciendo Carmen de León, que había empezado 2 años antes que yo, con mapas bien bonitos. Y en este momento había una profesora que estaba trabajando algo muy serio, muy fuerte, que era el Atlas de los Indios, que permitió la construcción de los mapas porque me dio, y sí me lo dio, la base para construirlo. Entonces, sin estas dos cosas, este texto no se hubiera podido dar así como es. Antes que todo, lo quiero agradecer. Después, el texto trata del análisis de estos documentos a través de la visión foucaultiana, que era más sencilla para mí aplicar y daba para muchos. Así son documentos formales y se pudo hacer a través de un análisis del discurso y de las palabras, como hoy vieron con el buen gobierno, una tipificación de estos mandamientos que son fuente de derecho local. Y de aquí pudimos ver varias cosas, gracias a la aplicación cuantitativa y cualitativa de la estadística hecha para aquí el Instituto de Estadística y de Cómputo que me ayudaron, que se vio que se estaba construyendo a través de la expedición de los documentos cotidianos del virrey la construcción de la burocracia, le vamos a poner así porque no se puede hablar de burocracia sino de funcionarios, de una articulación de actores de gobierno que desde el vértice, el virrey, iba desplazándose hacia lo periférico. Y esto es lo que se muestra aquí, que salta a la vista, pero en lo más hondo se ve que la participación de los indios, que yo en un primer momento llamo sector, porque empezando el siglo XVI no se puede hablar de república a nivel formal, que es lo que yo trato aquí, el nivel formal, sino que más centrado el siglo XV ya se vuelve a la república y son las partes fundamentales de la construcción de Nueva España. Además de esto, asumen un rol fundamental los alcaldes mayores, que parecía no tenerlo con la vieja historiografía, no porque estaba equivocada la vieja historiografía, sino porque no se habían cruzado las informaciones entre sí. Entonces, a disminuir los encomendados, subieron los alcaldes mayores, pero no es que desaparecieron los actores, porque muchos encomenderos fueron alcaldes mayores. Ahora, también hay otra particularidad muy interesante, que le gusta mucho a la doctora Pilar, que esta cosa de las categorías de la calidad, indios, españoles, está un poco compleja. Porque los indios que estaban reconocidos como españoles habían, dentro de sus actos de los mandamientos, se calificaban como españoles, aunque fueran indios. Y los mulatos, aunque fueran mulatos, estaban españoles. Entonces es una calidad que se entiende, quién sabe, me voy a atrever a una cosa, a lo que es el concepto tan fluido de los vecinos, ¿no? Que es la comunidad que reconoce el individuo dentro de la misma comunidad. Y por eso hay que meternos en nivel local a estudiar. Ahora, parecían ser estos documentos, estos mandamientos, documentos muy estériles, porque así muy breve. Y sí, de un lado puede ser que sí, pero se pudo de todos modos dar un reflejo complejo de una sociedad dinámica en donde, y aquí vamos al tema del texto, se construye una autoridad virreinal que es una forma de gobierno, en palabras contemporáneas sería el régimen colonial, que tiene su manera de vivir. Entonces expide y hace derecho en donde el derecho es dinámico y se equilibra entre las partes sociales
y las partes política-jurídica. Ahora, en el siglo XVI va a haber todas las transformaciones del mundo, porque hay rupturas en cada sector de la vida. Entonces, se está cambiando, transformando la visión político-jurídica. En Europa se está transformando la concepción de funcionarios, lo hemos visto, y se tiene que aplicar. Además de esto, se tiene que hacer equilibrar lo que son las costumbres locales, lo iura propia, que yo me atrevo a decir iura propia de las comunidades indígenas, con el ius gentium, que ya no es un gentium, sino que es el cuadro general jurídico que tiene que equilibrarse. Entonces se construye un Estado, un virreinato, con su propia identidad, sus propias leyes. Y las leyes de indias nada más nos matizan en lo general, pero no pueden explicarnos los mitos interiores. Esto es lo que trata el libro en largas 500 páginas. Y puede ser un libro muy aburrido, porque uno empieza a leer numeritos y a tipificación y todo, pero como ustedes son muy buenos, más que yo, y saben mucho más que yo, le van a encontrar su propia interpretación. Y de hecho, la doctora Tan, cuando me favoreció sus mapas, en los pasos, pudo permitir visualizar de manera puntual, no geográfica, georreferenciada, verdadera, sino puntual, porque ustedes saben que las comunidades indias, los pueblos indios, a veces cambian. Yo no he ido a averiguar si han cambiado o no, más o menos los puse por ahí. Pero esta visualización permitió identificar las rutas de construcción de la actualidad. Yo aquí no tengo un cuadro que es muy explicativo, de que a todo el mundo le gustó, porque se veía como a lo largo de los 90 años los mandamientos se iban extendiendo y construyendo los lazos con los, antes los cabildos, con el ayuntamiento de los cabildos de la Totona, el estado novohispano, todo el virreinato novohispano. Entonces se veían construyendo hasta que se puede demostrar que estas son rutas, hasta urbanas, son calles. Entonces, es impresionante cómo se ve esta construcción. Y de hecho aquí se dice que hay tres fases de construcción virreinal, que son la primera de la instauración, la segunda de la transición final, y hasta la última de consolidación, para entrar en el siglo XVI y tener a todo el mundo la institución virreinal, el sistema virreinal, que yo ya no aceptaría la terminología colonial o hispana. Entonces, había ya que cambiarla. Esto es el virreinato novohispano como reino, porque es un reino donde, fíjense un poco, los vasallos verdaderos son los indios, no los españoles, en esta tierra. Bueno, con esto, gracias. Y pero una cosa más, todo el seminario y el doctor, claramente, han sido parte de la construcción de este reino. Estas obras no se pueden hacer solas, en absoluto. Por lo menos en mi nivel. Bueno, gracias a todos. Sí. Bueno, para continuar con lo que señala Lara, si estos textos ninguno se hizo solo, ¿no? Además del trabajo de cada uno de estos libros se nutrió intelectualmente del seminario de tesis, en primer lugar del seminario de tesis. Todos estos textos se trabajaron en un seminario de tesis que después dio paso al seminario de formación política de México, siglo XVI-XX, bajo la dirección del doctor Lira, que es el que nos convoca y es el que hace posible también esta reunión ahora en coparticipación con la Universidad de Siena. Este seminario surge desde 2004, algunos, bueno, la mayoría de ustedes lo saben, pero nuestros colegas italianos no, y a través de un hilo conductor que es los ámbitos de autoridad, es que cada uno hemos podido desarrollar nuestro trabajo, porque tenemos trabajos de diversos periodos, ¿no? Desde la época colonial, siglo XVI, hasta el siglo XX.
Entonces, este hilo conductor ha sido determinante para poder enriquecer los trabajos con la visión, las críticas y los comentarios del resto de los colegas del seminario. Para mí, o para el caso de mi libro, quiero hacer mención especial de los comentarios y sugerencias de Lourdes Turren, de Mari Carmen León, muy al principio nada más, de Rodrigo Salomón, de Georgina, de Lara, de Carmen, de la doctora Tan. Todos ellos participaron de una u otra manera en hacer posible el texto. Y bueno, cuando el cura llama a la puerta, ese título que le di al libro, Orden Sacramental y Sociedad, los padrones de confesión del Sagrario de México de 1670-1825, surge de trabajo de archivo. Creo que eso es otro hilo conductor de los trabajos del seminario. Los mandamientos, las actas de cabildo, no sé, la administración de justicia también, todos son trabajos de archivo, todos son trabajos que son nuevas fuentes de investigación, que esto también es una aportación para otros investigadores. Hay muchos estudios historiográficos, muchos trabajos relativos a los temas que comentamos, pero nuestros trabajos tienen esta particularidad, recurrimos a fuentes que no han sido estudiadas. En el caso de los padrones del Sagrario no se encuentran propiamente en el Sagrario, se encuentran en Catedral. Hay aproximadamente 130 padrones que van de 1670 a 1825, que son los que yo trabajé en este libro. Y para mí fue muy importante poder trabajarlo de la manera que lo presento en el texto, porque había dos maneras de abordar los padrones. Una era por la parte sacramental, que era la que orientaba el trabajo, ver los padrones, la confesión, la comunión en el siglo XVIII básicamente, un poco del XVII, un poco del XIX, pero no me conformé, a pesar de las críticas de algunos colegas también, con abarcar nada más la parte sacramental. También me fui a la parte social, a la parte de la vida cotidiana, y es por eso que el libro lo dividí en dos grandes apartados. Uno, que se refiere a la puerta principal, así lo llamo yo, por hacer una analogía con los términos que se manejan en la época, en el siglo XVIII, las calles tenían o les daban el nombre de la puerta principal o calle principal de, y la puerta falsa de. Entonces, para poder hacer el estudio, lo que hice fue hablar de la puerta principal refiriéndome al orden sacramental, la política del buen pastor, los padrones de confesión, y entrar por la puerta principal para mí entrar al orden sacramental, observar qué nos dicen los padrones en un espacio y en una época donde lo sacramental era parte integral de la vida y la política estaba íntimamente ligada a la vida religiosa. Ahora, entrar por la puerta falsa, que fue el otro camino por el que abordé la fuente, es entrar a la vida cotidiana del sagrario. Evidentemente los padrones no se hicieron con ese objetivo, entonces podía ser un poco peligroso entrar a observar la fuente desde ese punto de vista, pero me interesaba ver los fieles en la parroquia, ver las familias, cómo se constituyeron, cuántos miembros había, cómo eran las calles, qué modificaciones hubo en las calles, cómo se movieron esas familias. La fuente es capaz de darnos la posibilidad de ver cómo se movían los habitantes de una vivienda a otra. ¿Por qué? Porque es una fuente continua, de 1670 a 1825 hay huecos o hay espacios que no son posibles rescatar, se perdieron los padrones, no sabemos qué pasó con ellos.
Sin embargo, son tantos los padrones que existen de las zonas del sagrario que es factible hacer este recorrido. Las principales aportaciones o las principales características de este libro es que, bueno, con los padrones podemos ver que en esa época había un instrumento de control espiritual. Es innegable que con los padrones se puede observar quién se confesaba, quién no se confesaba. En un periodo de 100 años, sacando estadística, vimos que el 93% de los fieles se confesaron y comulgaron, hasta 1775-80. Después de 1780, 1785 y hasta 1825, solo el 63% de los fieles de la iglesia, de los fieles, se confesaban. Entonces, este cambio drástico pues también nos habla un poco del inicio de la secularización. Entonces, estas son cosas que para mí fueron reveladoras, ¿no? Otra cosa muy importante es cómo el cuarto concilio sí se llevó a la práctica de un periodo de un año a otro. En 1771 se levantaban los padrones, que era obligación cumplir con el precepto pascual, confesarse por lo menos una vez al año, el cura levantaba el registro del padrón. En 1771 se registró a un grupo, solo a los españoles en la parroquia de españoles, a los indios en la parroquia de indios. Para 1772 esta disposición cambia en el cuarto concilio y así se manifiestan los padrones. Entonces también esta fuente nos permitió observar cómo el cuarto concilio se llevó a la práctica inmediatamente, por lo menos en lo que se refiere a los padrones de confesión y comunión. Otra cosa muy importante es que se puede observar cómo las familias o los grupos domésticos eran muy pequeñas, muy reducidas. Se pensaba que las familias eran extensas o grandes, y no, el promedio fue de 3.8 miembros, es decir, 4 miembros por familia, cosa que no se tenía muy claro y no había manera de medirlo. Vivían en un grupo o en una vivienda muchas personas, pero si pertenecían a la misma familia o no, no se tenía el dato exacto. Con los padrones también podemos observar esta situación. Creo que ahí lo dejaría. Ustedes ya conocen bien el trabajo, entonces pues no me queda nada más que agradecer por poder presentarlo una vez más. Gracias. Bien, este libro que traje aquí para mostrarles la portada, Rito, música y poder en la Catedral, México, 1790-1810, forma parte de un proyecto de investigación que empecé a realizar en 1993, gracias al apoyo y con el doctor Lira, que le agradezco muchísimo todo este tiempo que he desarrollado estos proyectos, cuya finalidad es resaltar en la historia de Nueva España y finalmente de México esta temática del ritual sonoro. Proviene este planteamiento de mis estudios en sociología. Yo soy licenciada en sociología, fui fagotista 20 años, tocaba en la UFUNA, conocía todo eso, y decidí dejar la vida de orquesta, porque la verdad era bastante horrenda, como profesionista, y decidí incursionar en la historia de México, porque me di cuenta que al ámbito del país le hacía falta textos que analizaran el fenómeno sonoro desde otro punto de vista que no fuera el musicólogo. El resultado de este trabajo, que me ha llevado muchísimos años, es el primer libro, que no encontré ahí en la casa, no sé dónde está un ejemplar, porque se lo regalé a la biblioteca de la Universidad Pontificia. Se llama La Conquista Musical de México, y lo que buscó fue explicar el ritual sonoro y la manera como se establece la fiesta y la música en las comunidades indígenas a partir de la conquista.
Después de trabajar ese tema, me di cuenta que hacía falta ver el otro aspecto de la iglesia y entonces escribí este texto como tesis de doctorado, que lo que hace es investigar el ritual sonoro en la iglesia secular y, claro, el representante básico de esta catedral. Ahorita me encuentro trabajando la segunda parte de este libro, que es el impacto de la construcción del ritual sonoro durante el periodo de la independencia, y bueno, pues mi plan es seguir por esta línea trabajando ritual sonoro. Este libro en particular lo busco para resaltar que la mejor música que se hacía en Nueva España se hacía en la catedral o en las catedrales, que tenía una orquesta y que obviamente tenía una clara implicación política, que es lo que sigo pensando de los rituales sonoros. Y es esta implicación política que trato de desmenuzar en este trabajo con mucho cuidado, el que me permite llegar al segundo volumen que estoy actualmente haciendo en torno a el conjunto de personajes que están presentes en las actas de Cabildo, que es mi fuente central de trabajo, y explicar el papel de la catedral y de los personajes dentro de la catedral en el proceso de emancipación. No hubiera podido hacer estos trabajos, que la verdad han sido muy complejos, sin el apoyo del doctor Lira y de cada uno de ustedes. Les agradezco muchísimo su apoyo y sus comentarios. Pues aquí estamos y aquí seguimos en el siguiente volumen. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Antes que nada quiero decirles que me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, después de mucho tiempo que no había podido asistir aquí al seminario. Y bueno, pues al igual que mis compañeras, quiero agradecer al doctor Lira por la idea de este seminario, por el apoyo que nos ha dado y pues por la participación de todos ustedes, por sus comentarios, críticas, sugerencias, todo lo que enriqueció no solamente nuestros respectivos libros, sino creo que también nuestra formación como historiadoras, ¿no? Igualmente, pues darle las gracias al doctor Lira también como profesor que fue de nosotros aquí en el Colegio de México, a los demás profesores con los que yo tuve clases en el doctorado. Creo que de alguna forma todos ellos pues han sido parte de nuestra formación. Y además, en mi caso, muchos de ellos me ayudaron a definir cuál era mi vocación, porque hay clases que son tan interesantes que a veces uno tiene la tentación de cambiar de tema, ¿no? Y creo que eso es muy sano. A fin de cuentas, me decidí por el estudio de la justicia y bueno, el resultado fue este libro que hoy está aquí, que todos ustedes ya conocen, sobre la Organización para la Administración de la Justicia Ordinaria durante el Segundo Imperio. Y bueno, la idea original de la investigación del doctorado era el estudio de la cultura jurídica, pero a partir del estudio de las fuentes primarias del archivo Justicia Imperio que se encuentra en el AGM, que como ya mencionó Claudia, pues fue un archivo que no había sido estudiado. Finalmente las fuentes me convencieron de estudiar más bien la parte institucional, cómo se organizan todas esas instituciones para que se administre la justicia, y el resultado fue ver que en estas instituciones y en estas prácticas jurídicas había más continuidades que rupturas respecto a los regímenes anteriores. Eso por un lado, y por otro lado, pues que algo que ya algunos otros autores y autoras que habían estudiado anteriormente el Segundo Imperio habían descubierto y comprobado en sus respectivos ámbitos, pues que el Segundo Imperio no fue ni una anomalía, ni un periodo hueco, ni nada por el estilo, sino que fue un periodo histórico importante donde se trató de ensayar un modelo relativamente distinto en algunos sentidos, pero que finalmente lo que prevalece es sobre todo la costumbre y las prácticas
Y bueno, para no hacer más largo estas presentaciones, que por lo que veo ya nos pasamos un poquito del tiempo, pues quiero terminar agradeciéndoles a todos su compañía, sus críticas, sus comentarios, etcétera, y pues esperar que podamos seguir conviviendo de esta manera y enriqueciéndonos con estos seminarios. Vamos a cerrar, ya se ha hecho bien. Vamos a cerrar así este encuentro, Seminario Internacional Formación Política de México, el Buen Gobierno, desde Nueva España hasta la República Mexicana, que se dio en el Colegio de México. Antes de dar el cierre, es conclusivo un agradecimiento muy fuerte por mi parte a todos ustedes que se han metido en trabajar este tema específico y han dedicado tiempo a leer las ponencias y prepararla. Entonces, un gracias a la doctora Tank, a la doctora Staple, claramente al doctor Lira, y a todos los participantes de nuestro seminario. En particular modo, quiero agradecer a los italianos, el profesor Andrea Francioli, el profesor Andrea Ragusa, que voluntariamente se quisieron cimentar con nuestro tema, que no se trabaja en Italia, pero que dedicaron mucho tiempo en entender cómo poder presentar algo que abriera nuestra manera de trabajar, que es muy peculiar, muy buena, y no se encuentra en muchos lados, diría, en lo que he encontrado, no. Bueno, entonces, les voy a decir también que esta conferencia está registrada y estará en línea en la Universidad de Siena, dividida por mesa, por esto el cierre tan solemne, y todos las pueden volver a ver en cada momento. Ahora, quiero agradecer, así lo digo, a Claudia Ferreira, mi compañera, a Lourdes, a Mar Carmen, a Solomon, y a todos los que estaban aquí, no lo voy a desglosar todo, y particular modo también a Alejandro, que es nuevo, se tiene que cimentar con nosotros y con todas estas mujeres que somos, y el doctor lleva la estendardo. Bueno, creo que no me olvidé de nadie, espero. Carmen. Después, tengo que agradecer Cómputo y los técnicos que nos han ayudado con esta cosa virtual y nuestra asistente de congreso, más bien la secretaria del doctor Lira, a Silvia, que nos ha aportado mucho. Entonces, vamos a cerrar diciendo gracias a la institución del Colegio de México que nos ha suspendido.